¿Cómo vieron Mercaz acá adentro, toda la presencia de Israel acá en el Centro Deportivo Israelita y principalmente el Keren Kayemet? No solamente la presencia del Keren Kayemet, ni tampoco la presentación de Israel. Toda esta fiesta, este happening excelente, es solamente una muestra de que el pueblo judío está vivo. Acá estamos. Ayer un importante discurso, ahí lo tenemos, en la inauguración, una presencia, un mensaje a todos los jóvenes y a toda la comunidad judía alrededor del mundo. Así es, nosotros vimos en la actividad del Keren Kayemet una forma de aglomerar a los judíos del mundo, y yo creo que este evento es un ejemplo, buen ejemplo, de qué es lo que nosotros queremos ver en el mundo judío. Ayer en la inauguración habló de muchos proyectos por venir con el Keren Kayemet y seguramente estarán también con México, además de que agradeció lógicamente a la presidenta que está ahí junto a usted, a Nisim, y a todo el equipo de trabajo. Pero ¿qué viene con el Keren Kayemet? ¿Cuáles son los proyectos? Tenemos montones de proyectos, tenemos un proyecto central en este momento en el Keren Kayemet que habla del año 2040. Nosotros queremos acercar a las poblaciones periferiales al trabajo de cibernética y de computación, y es por eso que estamos creando centros de vivienda y de preparación y académicos a los efectos de poder acercar la educación a las periferias de Israel y traer población del centro de Israel a las periferias. Es una de las cosas que pueden cambiar la realidad de Israel, y en eso estamos abocados. Oye, Rebeca, además, aprovechando el Keren Kayemet a limpiar el medio ambiente, a cuidar la medida de carbono, la cuenta, ¿cómo estuvo eso? Además, ayer en Huixquilucan, haciéndolo, ¿cómo está todo eso? Fue un gran evento, gracias al apoyo de todos. Muchas gracias a todos por participar. Y bueno, sigamos adelante. Y así como los proyectos culturales se lograron gracias a la diáspora, pues sigamos todos juntos por lo que viene para los proyectos del 2040. Vamos todos juntos. ¿Algún otro mensaje, Hernán? Am Israel Hai.